Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos, a todes, quienes nos están acompañando en la transmisión de este primer encuentro que viene a ser la apertura de las propuestas de formación en acompañamiento y abordaje territorial de situaciones de violencia por motivos de género. Mi nombre es Luciano Fabri, soy secretario de Formación y Capacitación para la Igualdad en el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia de Santa Fe. Y tenemos el gusto de comenzar por tercer año consecutivo esta propuesta formativa que desarrollamos en articulación con la Universidad Nacional de Rafaela. En esta ocasión, al igual que en el año 2022, diversificamos las estrategias y los trayectos de formación, ofreciéndoles una diplomatura de pregrado y un curso de extensión en función de sus posibilidades, de sus horarios, porque hay propuestas sincrónicas y asincrónicas. Van a tener la posibilidad de inscribirse durante esta semana, hasta el viernes 7, en estas propuestas, que esperamos les acerquen recursos para la intervención local y territorial, como es un poco el sentido de las estrategias de formación que ofrecemos desde el Ministerio. Como solemos repetir, no se trata simplemente de acumular diplomas o certificados, sino de construir saberes, aprendizajes, estrategias de articulación en red que nos permitan acercar las políticas públicas a los territorios y los territorios a las políticas públicas. Esa es la manera en la que nos gusta pensar la formación para la transformación y siempre tratando de articular con las instituciones académicas de nuestra región que vienen en sintonía, impulsando estos procesos. Y también pudiendo pensar que todas y todos ustedes que van a estar transitando esta formación ya tienen sus saberes y sus experiencias en torno a los abordajes de las violencias, muchas veces sin el bagaje teórico, conceptual o el conocimiento técnico, pero sí con el compromiso práctico, corporal, afectivo, de buscar las estrategias de respuesta ante las violencias por motivos de género que encontramos a diario y entendemos que las políticas públicas de género y de abordaje de las violencias en general, no pueden ser responsabilidad exclusiva de una institución, sino que también tienen que ser parte de la agenda social y comunitaria, que ante los discursos conservadores y reaccionarios que deslegitiman la importancia de las políticas de género y que en vísperas electorales prometen disolver ministerios de igualdad, sabemos que la mejor estrategia de defensa de esas políticas públicas, que son derechos conquistados por los mismos movimientos que la han impulsado, es que la comunidad se apropie de ellas. Eso también es parte de nuestra responsabilidad y estos espacios de formación tienen que abonar a esos objetivos. Afortunadamente, contamos con un gran equipo de compañeras que se ponen al hombro esta propuesta, así que quiero nombrarlas rápidamente a Luisina Suárez, a Marianela Paulino, a Carolina Cravero, a Vicky Artiaga, a Antos Ferrero, que son las compañeras del equipo de coordinación de nuestra diplomatura, que es parte de las propuestas de capacitación que construimos junto a la ministra Florencia Marinaro y a la directora Sol Rodríguez, y tenemos siempre el honor de poder articular de forma muy, muy ágil y virtuosa con las compañeras de la Universidad Nacional de Rafaela. Aprovecho a saludar a la vicerrectora Cecilia Gutiérrez y también a pasarle la palabra para que pueda saludarles a ustedes, desearles un buen primer encuentro con el placer de poder escuchar a Catalina y también que puedan tener un muy buen cursado en estas dos propuestas que les estamos acercando hoy. Muchas gracias. Gracias, Lucho. Bueno, primero, buenas tardes a todas, todos, todes. Para la Universidad Nacional de Rafaela, bueno, es un año más del inicio de la diplomatura, una diplomatura muy querida por nosotros. Yo creo que uno
termina queriendo también los proyectos, ¿no? Pero que ha acompañado estos últimos años de crecimiento de la universidad, hemos acompañado también el crecimiento de la Secretaría hacia el Ministerio en su camino. Las dos instituciones hemos ido construyendo juntas un camino de actividades en conjunto, donde hemos ido mejorando las propuestas, puliendo y viendo cuáles eran las mejores alternativas para trabajar. Y para nosotros como universidad pública, el compromiso con una vida libre de violencias constituye uno de esos derechos fundamentales que debemos defender, y comparto con Luciano que este trabajo mancomunado tiene que defenderse no solamente desde los ministerios, desde las universidades, sino que desde toda la sociedad, y que estos derechos y estas nuevas conquistas que se han logrado tienen que seguir yendo para adelante, porque estamos aún muy lejos de un mundo equitativo para las mujeres y para las disidencias, que requiere de seguir trabajando y seguir apostando con diversos proyectos, con diversas actividades, con diversas diferentes modas y formas de trabajo que no pueden ser sustituidas, y decir que con la quita de un ministerio, con la quita de determinados espacios que son los que garantizan que estos derechos se cumplan, puedan ser eliminados. Así que me parece muy relevante lo que acaba de mencionar Lucho, y las universidades públicas también tenemos un compromiso muy fuerte con la RUGE, con el Foro de Rectoras y Vicerrectoras, que son dos espacios fundamentales de el SIN, donde el compromiso de la universidad pública para la defensa de estos derechos está más vigente que nunca. Así que muchísimas gracias, y bueno, a todos, todas y todes que puedan disfrutar y aprovechar mucho esta nueva edición de la diplomatura. Muchas gracias. Bueno, gracias Luciano y Cecilia. Bueno, primero saludo a todas, todos y todas. Antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, voy a pasar a recordarles algunas cuestiones y a contarles algunas cuestiones sobre ambas propuestas. En primer lugar, volver a decirles que esta conferencia se da en el marco de la apertura de dos propuestas formativas que ofrece el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidades de la provincia de Santa Fe, en coordinación con la Universidad de Rafaela. Estas dos propuestas son, por un lado, la diplomatura en abordaje y acompañamiento territorial de situaciones de violencia por razones de género, y por el otro, el curso de extensión, que lleva el mismo nombre. En este momento nos encontramos en proceso de inscripción, es decir, que las inscripciones se encuentran abiertas actualmente para ambas propuestas, y las mismas finalizan el 7 del 4, es decir, el 7 de abril, este viernes. Es importante aclarar que, por esto mismo, la conferencia no computa asistencia para el cursado, y bueno, decirles que quienes estén interesados en inscribirse pueden acceder al enlace que está colgado en la página de YouTube. A partir de ese link también van a poder acceder tanto al programa como al cronograma de cursado de ambas propuestas. También pueden acceder a esa información a través de la página de la Universidad de Rafaela, que es www.unraf.edu.ar. Y por último, decirles que una vez que finalice ese periodo de inscripciones, es decir, luego del 7 de abril, todas las personas que se hayan inscrito van a recibir un mail con los resultados del proceso, seguramente sea durante el transcurso de la semana que viene, así que tranquilos, tranquilas, tranquiles, que van a recibir un mail al respecto. Bien, luego, después, sobre el final de la clase, vamos a dejar los mails institucionales por si tienen alguna duda o consulta. Bueno, y sin más, voy a pasar a presentar a nuestra disertante del día de hoy. Quien nos acompaña es Catalina Trevisache. Ella es profesora y doctora en antropología por la Universidad de Buenos Aires.
Es investigadora asistente del CONICET e integrante del Instituto de Investigaciones en Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Asimismo, se desempeña como docente en la carrera de Ciencias Antropológicas en la mencionada facultad y dicta cursos de teoría feminista y estudios queer en distintas especializaciones, maestrías y posgrados de las Universidades Nacionales de Lanús, José C. Paz y 3 de Febrero. Sus temas de investigación versan en torno a la historia del movimiento feminista argentino de las últimas 5 décadas. Es autora, junto a Mónica Tarducci y Karin Gramático, del libro Cuando el feminismo era mala palabra, algunas experiencias del feminismo porteño, del año 2019, y compiló, junto a Débora D'Antonio y Karin Gramático, el libro Tramas feministas al sur, en el año 2022. Ha publicado en revistas científicas como Estudios Feministas, Mora, Sexualidad, Salud y Sociedad, Nomadías, Cinta de Moebio, Empiria, entre otros. Bueno, te damos la bienvenida, Catalina, y te doy la palabra. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de esta charla, de que me hayan invitado para esta charla de apertura. Emocionada por la confluencia de tantas convicciones, voluntades para que esta diplomatura tenga su tercera edición. Les felicito muchísimo. Y bueno, voy a arrancar sin dar más preámbulo, con una presentación que tengo un PowerPoint que ahora me lo voy a compartir. Vamos a esperar que todo salga bien con eso y ahí arranco nomás. A ver. Bueno. Bueno, creo que ahí se ve, ¿no? ¿Alguna? Sí. Perfecto. Bueno. Cuando me invitaron, pensaba qué podía traer yo, qué podía compartirles a los futuros cursantes de esta diplomatura, siendo antropóloga, historiadora del feminismo. Y reflexiones en torno a la violencia, los cuidados colectivos y apuestas políticas de otros mundos que me parece que se pueden pensar a lo largo de la historia, que es como mi perdición, mi pasión. Así que yo creo que esto aporta algo, así que voy a empezar por ahí y vamos a ir a algunas reflexiones hacia el final, que espero que sean para la discusión, para el debate, no sé si esta vuelta, pero en las próximas. Cuando hablamos de violencias, primero hay que hablar de la importancia de los feminismos. Acá se dijo mil veces, los presentadores ya lo dijeron, pero los feminismos han sido una expresión política crítica en cada uno de los diferentes tiempos históricos en los que han existido, y en todos los tiempos que han existido estos feminismos han siempre imaginado que el mundo podía ser más justo, en algún sentido. Como ya sabemos, los feminismos son plurales, y a ellos les debemos, realmente a ellos, la agenda de la lucha contra las violencias. Las violencias, hoy le decimos las violencias de género, por ahí en un comienzo eran violencias hacia las mujeres, que estábamos entendiendo por eso mujeres cis. Bueno, a las violencias de género se los debemos al movimiento feminista. Pero es una lucha que en la historia del feminismo arranca recién en los años 80, en un contexto de reconstitución del Estado democrático. Es interesante esto, porque ustedes sabrán que el movimiento feminista es de más largo aliento. Todos, a esta altura medio, sabemos que el feminismo tiene un montón de décadas más, que es más viejo, pero quizás no todos sabemos que el asunto de las violencias no fue siempre una agenda del feminismo. Aparece en un momento, y en el momento que aparece, aparece con ciertas coordenadas de interpretación de del problema, que todavía hoy determinan nuestra mirada sobre los problemas. Bueno, ustedes nos preguntaremos qué hacía el feminismo antes de luchar contra las violencias, que también es interesante. 2 minutos voy a detener esto, no me voy a detener mucho en la historia, pero sí me parece que aporta algo la perspectiva histórica. Entonces, simplemente alguna cosa. En cada momento histórico, los
estuvieron atravesados por distintos modos de dominación, opresión, exclusión, y en cada uno de esos momentos históricos vamos a pensar que se entendieron distintas ideas de lo justo y de lo injusto. Cada momento histórico tuvo esto. Y los feminismos en cada momento histórico dieron críticas a esas, en esas coordenadas de lo justo y de lo injusto en su tiempo. Esto me parece que es interesante. Por ejemplo, a fines del siglo XIX y comienzos del XX, lo digo rapidito, tiempo de fundación de nuestros estados modernos, la importancia estuvo puesta en declarar sociedades igualitarias, participativas, democráticas, inclusivas. Bueno, en ese momento las mujeres no tenían acceso ni al ámbito de lo político, ni en lo económico, ni en lo educativo. En ese momento lo injusto se cifraba en términos de exclusión. Y el feminismo habló en contra de esa injusticia de ese tiempo. No es que esto haya dejado de ser un asunto a los feminismos contemporáneos, sino que en ese tiempo la gran lucha tenía que ver con las exclusiones que vivían las mujeres en todos los ámbitos de la vida política, económica y educativa. Para tomar otro ejemplo, en los años 60, que tenemos ese, lo que algunas autoras denominan la segunda ola del feminismo, el tiempo de revoluciones políticas, sociales y también sexuales, tiempo de rebeliones a las autoridades morales y políticas, los términos de lo injusto estuvo por ahí cifrado en torno al control sobre la sexualidad y de las mujeres en algún sentido. Entonces el feminismo estuvo centrado un poco en señalar esa contradicción de su tiempo. Pero ahora vamos al tiempo que a mí por ahí me interesa, que tiene que ver con el tiempo de los años 80. En los años 80 estamos en otra situación. Los años 80, las coordenadas de lo justo y de lo injusto son otras. Es un periodo de transición democrática, de refundación del pacto democrático, de denuncia contra las violencias y las torturas, la desaparición forzada de personas. A ver, se me corrió un poquitito la filmina, perdón, a ver. Bien. En este contexto, los organismos de derechos humanos aparecen como el sujeto político por excelencia, y el derecho, el camino por el cual la política iba a enfrentar la problemática de la violencia. Acá me gustaría aclarar alguna cosa que no está de más. Entre los años 70 y los años 80, la violencia cambia de signo. En los años 70, por ahí, la violencia todavía era por ahí un instrumento, un medio para incluso transformación social. La violencia no necesariamente tenía las cargas de la negatividad que aparecen a partir de los 80, y eso me parece importante, porque a partir de la restauración democrática, luego del terrorismo de Estado vivido durante la segunda parte de la década del 70, durante los años 70, lo que acontece es el signo de violencia queda con la marca de lo negativo. Necesariamente, no hay manera de refundar una sociedad sin que todos nos pongamos a expulsar, a rechazar los términos de la violencia. No hay, de alguna manera, una posibilidad de volver a vivir en común si no tenemos unos acuerdos mínimos respecto de las violencias ejercidas, las torturas y las desapariciones forzadas. Este es el tiempo de los 80, es un tiempo fundante de nuestra sociedad contemporánea, un antes y un después. En este tiempo, los feminismos tienen una pequeña primavera, aparecen nuevamente en el escenario público y aparecen masivamente, pero también aparecen asociados a los organismos de derechos humanos. No es que para construir la problemática de las mujeres en un problema social en su tiempo. Van a tratar de pensar en la lengua del derecho como un medio para interpretar estos problemas y van a tratar de pensar si el Estado puede o no ser el garante de la solución.
de la problemática de las mujeres. ¿Qué quiero decir con problema social? Problema social, cuando hablamos de un problema social, hablamos de un problema que requiere una intervención del Estado, una intervención de carácter urgente, pero requiere de la intervención. Hacer de las problemáticas de las mujeres un problema social es un trabajo que no fue fácil para los feminismos. En principio, porque las problemáticas de las mujeres en estos tiempos estaban pensadas respecto de las experiencias de las relaciones interpersonales, es decir, las relaciones de confrontación, violencias, abusos, en el seno de relaciones de pareja, fundamentalmente. Muchas de estas parejas se estaban disolviendo pos de la dictadura militar. La participación del Estado en la instancia de la vida privada de las personas no fue un camino fácil de construir. De hecho, el derecho durante tiempo garantizó esa instancia privada como una instancia salvaguardada de la intervención del Estado, que para las mujeres era un problema, verdaderamente. Voy a seguir. Cuando pensamos cómo es que los feminismos consiguen transformar su problemática en un problema social, o cómo la violencia machista se convierte en un problema social, las estrategias, no sé si buscadas o las que han podido conseguir, tuvieron que ver con homologar de alguna manera los marcos de las denuncias de los derechos humanos contra las atrocidades cometidas durante la dictadura militar, usar esos marcos para hacer visibles las violencias hacia las mujeres y hacerlas legítimas, no solamente hacerlas visibles, sino legitimarlas. Esta fue una estrategia especialmente construida, elaborada por los feminismos autónomos de este tiempo, y también por algunos profesionales y algunas feministas que le podríamos decir participantes del Estado, funcionarios de ese momento. Pero aparte de estos marcos de denuncia que aparecen como una novedad para construir legítimamente un problema en un problema social, ocurrieron lamentablemente dos acontecimientos trágicos que también producieron conmoción social y permitieron construir la problemática de las mujeres en un problema social que demandaba una atención urgente. Son dos problemas que atraviesan las décadas de los 80. Entonces tenemos, voy acá. Por un lado, la experiencia de lo que las feministas llamaron como el primer femicidio en la historia del feminismo local, que fue el caso de Mabel Adriana Montoya, que fue en 1983, y también el asesinato de Alisa Muñiz en 1988. Estos dos acontecimientos trágicos situaciones muy diferentes. En el caso de Mabel Adriana Montoya, una joven que en el contexto de su jornada laboral, ella era vendedora de productos electrodomésticos, acompaña a un varón a su departamento en este trabajo de ofertar electrodomésticos. Algo acontece en ese departamento y ella se lanza de un balcón, obvio, agoniza 45 días, no sobrevive a esa experiencia. A partir del caso de Mabel, los feminismos autónomos crearon el Tribunal contra la Violencia a las Mujeres, un poco en sintonía con la idea de un tribunal contra la Junta Militar, un tribunal contra la violencia a las mujeres, poner el asunto de las mujeres en el marco de la escena política de entonces. Lo que pasó también ese año fue que
La resolución judicial del acontecimiento fue nefasta. No se pudo probar ni el intento de abuso y los jueces determinaron tentativa de suicidio para el caso de por qué Mabel Adriana Montoya se había tirado a un séptimo piso. Esto alertó a las feministas de aquel tiempo sobre, no solo sobre la violencia machista, sino sobre una justicia profundamente patriarcal. El caso de Alicia Muñiz es un caso que consiguió una visibilidad enorme, mucho mayor que el caso de Mabel Adriana Montoya. Todos lo conocemos, es el primer caso mediático de un femicidio que tuvo unos tratamientos por los medios masivos que hoy nos parecerían impensables. Estos dos acontecimientos trágicos, de alguna manera y lamentablemente por los acontecimientos, impulsaron igual una agenda de las mujeres, una agenda de lucha contra la violencia de las mujeres, tanto en el plano normativo de las leyes como en el plano, por el plano de programas de prevención y atención a las violencias de las mujeres. Es un periodo en donde se transforma el derecho en un aliado, el derecho que hasta el momento, leyes y cultura judicial, cuando pienso en cultura judicial, estoy hablando de todos los operadores judiciales, desde fiscales, abogados, jueces, y lógicas de prejuicio en torno a las mujeres que hacían que cualquier caso que llegaba a instancia judicial fuera un caso perdido prácticamente. En ese punto, hasta el momento, las leyes y la cultura judicial reproducían discriminación y maltrato de las mujeres. En este contexto, las feministas pelean en contra de esta cultura judicial. Recién en el 94 se empiezan a obtener las primeras victorias de la violencia doméstica, de las violencias, de la lucha contra las violencias. Aparece la ley contra la violencia doméstica, se incorpora el compromiso con la CEDAW en la reforma de la Constitución del 94. Después vendrán más leyes. En el 2009 vendrán la ley de protección integral, en el 2012 la reforma del Código Penal para incluir la figura de femicidio. Es un camino largo el que se transita en el campo de la construcción de leyes normativas. Hay algo interesante en este punto que le pasó al feminismo. Las leyes de violencia doméstica, la ley de violencia doméstica del 94 es una ley que introducía algunos elementos que todavía son muy útiles, como las cautelares, el perimetral, bueno, un tipo de herramientas muy concretas y prácticas para la violencia, para detener o contener la violencia doméstica. Pero para las feministas de distintas organizaciones fue una ley que invisibilizaba la dimensión de género, porque estaba pensada, nos llevaba la marca del feminismo, nos llevaba la palabra de las mujeres, del género. Recién en el 2009, la ley de protección integral significó una incorporación, ustedes la conocerán, hay una tipificación de los tipos de violencia amplia, física, psíquica, publicitaria, incluso obstétrica, bueno, y todas con la marca del género. Hay un camino largo recorrido entre el 1994 y 2009, tanto desde los feminismos en las calles, los feminismos jurídicos, como también los feminismos en las instituciones estatales, en los pequeños intersticios que las burocracias estatales permiten. Allí hay un largo camino que bien vale la pena señalar y celebrar. Ahora bien, un poco paradójicamente, algunos de los caminos elegidos
en el campo de la construcción de la problemática de las violencias hacia las mujeres, trajo o trae hoy algunos problemas. En principio, yo les contaba, los marcos de intelección de las violencias en los años 80 jugaron con la homologación de las experiencias de la violencia de la dictadura militar en un caso, y en otros casos trabajaron a partir de experiencias o casos de violencia extrema o fuera de lo común, porque en el caso de Mabel Adriana Montoya, es un caso no de una violencia, diríamos, de pareja, al interior de una pareja, sino es el intento de una violación de oportunidad, que desde el feminismo sabemos que son experiencias posibles, pero no por ahí las más comunes. Del mismo modo que la muerte, el femicidio, es una experiencia posible, muy posible, lo sabemos, pero tampoco es la cifra para pensar todas las violencias. Entonces, hay algo en los modos de construcción de la problemática social de las violencias hacia las mujeres que se sirvió de marcos de intelección extremos, espectaculares en algún sentido, que sirvieron a la tarea de construir la problemática de las violencias como un problema social. Pero nos dejan algunas preguntas. Por otra parte, la lengua del derecho en este periodo pasó de ser un instrumento de intervención estratégico, una manera para dar respuesta a las problemáticas de un tiempo, a ser una teoría sobre la violencia. Y esto también nos trae algunas preguntas o problemas al tiempo contemporáneo que nos demanda a nosotros pensar, y de hecho entiendo yo, imagino yo, que eso ya está pasando, que las personas que se dedican a atender y a trabajar en torno a las violencias en territorios, están ya haciendo otras cosas. Los marcos de intelección de las violencias tan espectaculares dificultan en algún sentido la comprensión de las violencias cuando no son tan cruentas o nos ponen en hiperalerta cuando se presentan en algunas de sus formas. Ahí hay algo que nos ha servido y que también está bueno tensionar, que tiene que ver con la idea del continuum de las violencias. Si bien es un concepto que nos sirve para pensar diferentes experiencias en distintos gradientes que están todas unificadas en torno a experiencias de sometimiento, opresión, abuso, también es cierto que no todas las violencias en ese gradiente responden a exactamente las mismas lógicas. En ese punto, parte de la tarea que nos importa pensar tiene que ver con ver en qué punto las violencias pasan de ser violencias extremas a violencias más concretas, pequeñas, y cómo necesitan diferentes tratamientos. En segundo lugar, la lengua del derecho pasó a ser de un instrumento de intervención a una teoría de la violencia. El derecho es, diría yo, una lengua rígida, ¿no? Es una lengua que no está pensada para pensar las problemáticas sociales. Es una lengua orientada a dirimir, en un inicio, conflictos patrimoniales, diríamos, más que problemáticas sociales. Es una lengua que desde los años 80 de esta parte se incrementa, crece, se complejiza, intenta responder a las problemáticas sociales, pero tiene unos fundamentos que son un poco toscos,
de blancos y negros, de víctimas, solo buenas víctimas, y de victimarios intencionadamente malos. Esto trae problemas, estos marcos de intelección también traen problemas para pensar los abordajes y tratamiento de las violencias de género en el mundo contemporáneo. Sobre la lengua del derecho, es interesante pensar, detenernos un minutito en la lengua del derecho, porque una cosa es la historia, otra cosa también es cómo la lengua del derecho se ha hecho no solamente instrumento, sino subjetivante, un discurso subjetivante de las propias experiencias. En ese punto nos trae problemas para pensar intervenciones contemporáneas ante escenarios de violencia, donde por ahí ni las víctimas no necesariamente tienen que ser tan buenas víctimas, ni los victimarios ser tan intencionadamente malos. En este punto es bien importante producir otras vueltas, no confundir el lenguaje del derecho con un lenguaje de interpretación de la problemática social. El lenguaje del derecho es un instrumento de intervención concreto que nos va a garantizar reparación, alguna acción, alguna intervención, pero no necesariamente es lo mismo que justicia. Eso me parece que por ahí estaría bien pensar. Ahora bien, quisiera decir algunas cosas, porque yo hablé rápidamente, por ahí demasiado rápidamente, de los distintos momentos de la historia del feminismo. Hablé de fines del siglo XIX, comienzos del XX, dije algo sobre los años 60 y sobre la experiencia en los años 80. Los años 80, dije, son de alguna manera un tiempo de reorganización social, un tiempo de denuncia de las violencias, no solamente las sexuales, sino de las violencias políticas fundamentalmente, a las que se sumaron las violencias sexuales. Pero tenía unas coordenadas ese tiempo. En el mundo contemporáneo, de alguna manera vemos progresar esos marcos de interpretación y de denuncia de las violencias, pero nuestra era contemporánea es otra. No estamos en un momento de refundación de un Estado democrático. Más bien atravesamos un tiempo en donde algunos antropólogos y sociólogos reconocen un incremento exponencial en la población carcelaria, por ejemplo. Una avanzada de las derechas que en algún lugar denuncian a los feminismos como ideología de género y por otro lado se asocian políticas hiperpunitivas de exclusión y de castigo. Entonces las coordenadas nuestras no son las de toda la historia que hemos contado, son otras. Y nos encuentran un poco desamparadas a veces, porque aparte de avanzar una lengua del derecho que tiene doble faz, digamos, habilita y también cercena, ha avanzado un capitalismo atroz, ha cortado los lazos comunitarios, ha hecho que sea cada vez más complicado salidas comunitarias a cualquier problema que tengamos, y nos ha arrojado como salida única posible la intervención de la denuncia de cualquier tipo, ¿no? Los conflictos antes vecinales por ahí se trataban en otras instancias y hoy son llevados a la justicia. Esta es nuestra realidad hoy, que tenemos la avanzada de la lengua del derecho como un modo de interpretación de los conflictos de todo tipo, sea sociales como sexuales, la avanzada del capitalismo
que ha destrozado las redes sociales, comunitarias, que con mucho esfuerzo se pueden sostener algunas, pero es esta nuestra realidad, tenemos el tejido social quebrado, y tenemos una avanzada, en muchos sentidos, y en tendencia global, diríamos, de una respuesta hiperpunitiva, carcelaria, punitiva, para todos los conflictos. Este es nuestro escenario. Lo paradójico de este escenario es que, aunque confluimos para todos los problemas, aunque confluimos pidiendo cárcel, pena, castigo, para todos los problemas, la verdad es que esto no se traduce en una disminución de los delitos, en ningún punto, ni en lo que refiere a los delitos comunes, tampoco los delitos sexuales necesariamente. No hay una correlación entre el aumento de las penas y los castigos y la disminución del delito. Y tampoco hay un alivio para las víctimas con el aumento de las penas. Esto también hay que decir un poco esto. Ahora igual quisiera hacer una aclaración a este punto, me parece importante. Tener una crítica a los modos contemporáneos de producción de justicia y castigo, por lo menos en mi caso, no significa necesariamente pensar en que sería ideal, aunque por ahí sí lo fuera, pero no es mi caso, que las cárceles no existieran, que la punición no existiera. Sí, por ahí, pensar que no necesariamente sea el mejor camino ni el primer camino, como pareciera ahora ser, en todos los casos, la medida de la resolución de los problemas, ¿no? Digo esto porque las críticas al punitivismo a veces se entienden como críticas al castigo, a la pena, como un reclamo de responsabilidad por un acto, por un daño. Ese me parece que es una confusión que no es necesariamente justa, ¿no? Diría que entender que estamos en una era de capitalismo atroz, de aumento de punitivismos, y que es necesario pensarnos nosotros en esas coordenadas, no significa necesariamente que estemos tras el intento de diluir las cárceles o las penas. Por lo menos entiendo el abolicionismo penal como un camino idílico interesante, no sé si me parece muy práctico, verdaderamente. Pero quisiera volver un minuto a esto de que no es necesariamente un alivio para las víctimas. Pareciera que las coordenadas contemporáneas de lo justo y de lo injusto nos llevan a pensar que ni incluso el castigo más intenso alivia a las víctimas. Y acá hay algo que tenemos que pensar, porque sí, en el mundo contemporáneo, nuestra única salida o medio para resolución de los conflictos tiene que ver con transitar el camino penal. Si el camino penal no evita ese delito en el futuro y tampoco da soluciones duraderas a las víctimas, nuestro camino está errado. O por lo menos una dimensión de la resolución del problema tiene que aparecer por otros lados. No necesariamente es que este camino no tenga que existir, pero quizás este único no basta. Me preguntaba entonces qué cosas están en nuestras manos en el mundo contemporáneo, qué tenemos nosotros para hacer, para decir. Seguramente que en nuestras manos no está la posibilidad de transformar una tendencia mundial
de giro, de avanzada de las derechas, del capitalismo, de giro punitivo, no está en nuestras manos y tampoco sería deseable que los feminismos, las disidencias, se inmolaran en un, a mí me parece, a mí, se inmolaran en un, una propuesta antipunitiva y no hicieran uso de los instrumentos de su tiempo para la resolución de los conflictos. Pero sí, me parece que está en el campo de nuestro hacer, las posibilidades de nuestro hacer, pensar si todas las situaciones de violencia reclaman las mismas soluciones. Si las ideas como el continuum de la violencia, el círculo de la violencia, siguen siendo nociones productivas para trabajar e intervenir en los casos. ¿Y en qué punto? Si lo son, porque probablemente lo sean. ¿Cuál es la posibilidad y cuál es el límite de esas categorías? La mayoría de las categorías hay que pensarlas como instrumentos de interpretación, como instrumentos de acercamiento a una problemática, que alumbran alguna cosa y otra cosa dejan en las sombras. Categorías como continuum, que recién ya lo hablé, o círculo de las violencias, alumbra alguna cosa que tiene que ver con poner en relación una serie de situaciones, y también deja caer en las sombras otras situaciones como pueden ser la aparición de otras experiencias diferentes que no entran si no es con corset bajo esa idea del continuo del círculo de las violencias. Ese para mí es uno de las cosas que están en nuestras manos, las personas que trabajamos sobre las problemáticas de las violencias, ya sea porque las pensamos en centros académicos, porque actuamos en el campo de algunas instituciones, o porque estamos en el campo, atendiendo, acompañando, interviniendo en situaciones de violencia, una de las cosas que está en nuestras manos en nuestro tiempo tiene que ver con pensar si todas las situaciones de la violencia reclaman las mismas soluciones. Pero que no sea un pensamiento abstracto, que sea un pensamiento donde pongamos a discutir las propias categorías feministas con las que construimos estas ideas de la violencia. Por eso decía lo del círculo de violencia y estas cuestiones. Por otra parte, en nuestras manos tiene que ver con pensar si no ha sido parte del problema hasta el día contemporáneo trabajar solo con las víctimas. Hay una tendencia, una importante tendencia, que tiene sus razones, como todo, porque la idea del camino histórico tuvo que ver con pensar las razones de por qué tenemos estos marcos de interpretación del problema. Hay unas razones por las cuales el tratamiento de las violencias se ha centrado fundamentalmente a atender y a trabajar solo con las víctimas de las violencias, eminentemente mujeres, sí, en un principio. Hoy podemos pensar que la población se expande a lesbianas, personas trans, gays, no binarias, el grupo de personas es mayor. Pero hay algo que en los tratamientos de la problemática de la violencia se pierde cuando no podemos hacer lugar para comprender, tratar de intervenir y trabajar sobre las personas que son consideradas victimarias. Esto no es menor, porque una cosa es muy diferente es pensar si nos vamos a sentar a hablar con dictadores, que son otra figura, y otra cosa es si nos vamos a sentar a hablar con una persona acusada de ser victimaria de abuso de otra persona en el marco de una relación interpersonal. Hay un abismo importante que tenemos que volver a ver, pensar en desandar. Yo digo, hay razones para que el feminismo haya decidido trabajar solo con víctimas y no le haya dado lugar a pensar y trabajar e intervenir con las personas consideradas victimarias, que tiene que ver un poco con esa historia que yo traté de contar,
con esa historia de haber homologado las violencias del feminismo, las violencias hacia las mujeres, como si fuera algo análogo, parecido a la violencia del terrorismo de Estado sobre la población civil. O haber traído como paradigmas o como modelos de la violencia casos de violencia cruenta. Entiendo la importancia de esos dos caminos estratégicos, insisto, para construir el problema de la violencia hacia las mujeres en ese momento como un problema social, es una estrategia, es como un camino para la conmoción social, y se entiende perfecto, un camino para la legitimación del problema. Nuestro tiempo contemporáneo es otro, no es el tiempo en el que nosotros tenemos que validar o legitimar. Entiendo que en algunos ámbitos sí, pero en muchos ámbitos, por suerte, la problemática de las violencias hacia las mujeres, lesbianas, trans, travestis, aunque sea formalmente reconocida, aunque sea formalmente reconocida, y esto es un montón, inimaginable para la década de los 80, inimaginable al punto de que Adriana Mabel Montoya se tira a un séptimo piso y determinan intento, tentativa de suicidio. Hoy es impensable ese escenario, felizmente impensable. Entonces, aunque sea en términos formales, de ninguna manera estamos como hace 40 años, de ninguna manera. Entonces, tenemos que pensar con las coordenadas de nuestro tiempo y los problemas de nuestro tiempo. Los problemas de nuestro tiempo son los que ya mencionaba. La lengua de derecho como una lengua de, como una teoría de la violencia, el capitalismo extremo, el punitivismo, la avanzada de las derechas. Este es nuestro contexto. Entonces, en este contexto, trabajar solo con las víctimas es, en los casos más comunes, porque el feminismo es el primero en reconocer que la violencia cruenta, los femicidios y los asaltos de oportunidad que terminan en muerte son casos muy poco representativos en términos porcentuales de las violencias que reciben las mujeres, las personas trans, lesbianas, cotidianamente. Son muy poco representativos. No podemos hacer de estos casos excepcionales el marco o el paradigma para la intervención en otros casos que tienen otras lógicas. En principio tienen especialmente lógicas vinculares. Especialmente lógicas vinculares. Porque en la mayoría de los casos se trata de relaciones interpersonales de parejas, amorosas, ex relaciones de pareja, donde lo vincular es central. Entonces, en ese punto, trabajar o solo con las víctimas es, a mi modo de entender, parte del problema. Y eso, revertir esta situación, es parte de las cosas que están en nuestras manos. Pregunta o una tercera posibilidad que me imagino que puede estar en nuestras manos tiene que ver con pensar si en algunas situaciones, y no en todas, algunas situaciones es muchas situaciones, podemos evitar lo que algunos autores reconocen como la expropiación del conflicto por parte del derecho. ¿Qué quiere decir esto de la expropiación del conflicto por parte del derecho? Algo de lo que un poquito ya había hablado antes, en otros tiempos, conflictos interpersonales, sociales, vecinales, comunitarios, encontraban canales de resolución que tenían que ver con lo comunitario, que tendrían que ver con espacios de acción comunitaria. Que no digo que no existan ahora, digo, pero por ahí no son el camino más transitado. Y en ese tiempo, el camino de la intervención estatal para transformar o intervenir en esos conflictos, o sea, en atravesar un camino institucional, no era una opción posible.
Sin embargo, en las últimas décadas esto ha sido así. Y cuando atravesamos y llevamos nuestros conflictos interpersonales, sea con un vecino, sea con una pareja, a la dimensión del derecho, en muchos casos el conflicto nos es expropiado, decimos. Es el Estado, sus burocracias, en muchos casos, quienes van a tomar nuestras palabras y van a actuar por nuestros intereses. Por los que debieran ser nuestros intereses, que también los intereses de las personas y las necesidades de las personas son un poco más dinámicas de lo que pueden reconocer las instituciones, un poco más contradictorias incluso también de lo que pueden reconocer las instituciones. En este punto, en muchos casos, cuando situaciones conflictivas, de violencia, tocan las puertas de las instituciones formales, en muchos casos, luego ese accionar vuelve a modo de un padecimiento sobre los sujetos. Porque no se sabe si se quiere seguir con el proceso, porque no se sabe si los términos en los que se están traduciendo las problemáticas le hacen justicia a los padecimientos. Eso es muy importante porque, volvía antes, la lengua del derecho es una lengua tosca, en el sentido de no es una lengua de la teoría de las emociones, de lo social, de los conflictos, es una lengua que trabaja en otro nivel. Y en los sujetos nos pasan cosas que no se resumen ni reducen a las categorías del derecho. Entonces hay un momento donde nosotros asistimos, vamos, pensamos que ahí es porque eso nos dijeron que era la salida de nuestros problemas, y que cuando no solo nos quitan, nos expropian, nos toman el conflicto y es otra institución que va a llevar adelante el problema, sino que también traducen nuestro problema a las categorías del derecho, el padecimiento vuelve sobre el sujeto. Hay, en muchos casos, situación de inconformidad, malestar, no son exactamente los términos. Hay mucha literatura, ustedes la sabrán, hay mucha literatura sobre, se pregunta por qué muchas mujeres quieren desandar las denuncias, quieren volver atrás con las denuncias, se habla de la inconsistencia de las mujeres para sostener las denuncias, pero no se habla del problema que significa la traducción necesaria, se habla poco, no es que no se habla, pero históricamente se tendía a echar la culpa otra vez a las mujeres, de que bueno, no pueden sostener la decisión, quedan otra vez entrampadas en las tramas del victimario, pero pocas veces, muy pocas, aunque lo sé, se piensa sobre el problema de la traducción de la experiencia del sujeto en los marcos que nos brindan las instituciones, el derecho, en muchas situaciones. Obvio que hay situaciones que son claras, pero la inmensa experiencia contemporánea de insatisfacción, de conflictos cotidianos, de violencias, de acoso, son experiencias un poco más grises para el derecho, que el derecho debe clarificar, estabilizar, y en ese punto es que produce. Cuando esa operación se produce, produce malestar, produce insatisfacción. Vamos al Estado porque entendemos que es el garante, es el actor que puede reconocer que nos han dañado. Pero en los términos en que reconocen el daño que hemos sufrido no necesariamente nos satisface. Primero. Y segundo, cuando llega una solución del Estado a situaciones, una solución, una intervención, en muchos casos no es la que se esperaba. No solamente no fue lo que se esperaba en los términos del conflicto tal cual fue presentado, sino que la resolución que tiene a disposición el Estado nunca es necesariamente la que se esperaba. Y acá tenemos otro problema, porque
si no creamos instancias colectivas de cuidado, instancias alternativas de intervención y también de reparación, estamos en una trampa de la que es muy difícil salir. Esto no significa que no haya situaciones que ameriten la intervención del derecho penal, que no haya situaciones que ameriten que los sujetos reciban una pena. De ninguna manera quiere decir esto, pero si nos guiamos por las estadísticas que el propio feminismo construye, de que estos casos, que los casos de violencia extrema son casos poco numerosos respecto de las situaciones de violencia de las personas en general que reciben mucha más violencia, tenemos ahí un trabajo que hacer para pensar otras instancias colectivas de cuidado e intervención para imaginar otros mundos. No entiendo, y es parte de las preguntas que tenemos para nuestro tiempo, que es una tarea compleja y que no le pasa solo al feminismo. Que en muchos casos, y permítanme contar alguna experiencia, hace poco, por un caso de un asesinato de hace muchos años, más de 20 años, las personas que fueron un asesinato, algo espantoso, ¿no? Algo feo, que no debe pasar y que necesita un castigo. Las personas que habían cometido el asesinato cumplieron con la ley, cumplieron los años de condena, fueron... El asesinato tuvo condena social, no solamente fue un caso, tuvo trascendencia mediática en los años 90, tuvo condena social, y las personas implicadas en el asesinato recibieron el castigo correspondiente a nuestra legislación en su tiempo. Justo en estos meses, esas personas cobraban la libertad. Y hay un movimiento de familiares, pero también de víctimas, que están hoy demandando el castigo, que las personas esas no lleguen a salir. Y acá nosotros tenemos preguntas para hacer nuestro tiempo. Digo, preguntas serias, porque si la vía penal fue agotada, fue satisfactoria y agotada, y las víctimas reciben su reconocimiento y también la reparación que puede garantizar el Estado, que es poner presas a estas personas, pero ese castigo tiene un límite, tiene una fecha por las normativas de nuestro Estado, digamos. Que los familiares lo podemos entender, pero que asociaciones de víctimas estén reclamando que esas personas sigan presas de por vida, es que no se nos ocurrieron otras maneras de tramitar el padecimiento y el dolor, porque lo que pasó fue doloroso. Alguien mató a alguien. No hay duda de que es algo que no tiene que pasar. Pero pasó. Alguien mata a alguien. Y sobre ese acontecimiento hay una intervención del Estado, de los movimientos sociales. Ahora bien, esa intervención termina. Evidentemente, como sociedad, no hemos construido, de alguna manera, otros horizontes reparatorios que acompañen este momento. Digo, en este momento, esas personas que han sido asesinas recobran la libertad, y nosotros estamos sin nada, sintiéndonos desamparados, sin haber podido procesar de otras maneras otra reparación, en paralelo a la reparación que produce la justicia. Entonces siempre vamos a estar insatisfechos, porque la justicia en nuestro país, incluso la perpetua, como era en el caso de este, tiene un límite de años. O sea, antes tenía 25, ahora tiene 50. La pena para el Estado, para nuestro Estado, que tiene bases garantistas, también tiene un límite. No soy experta en materia penal, pero tenemos nuestras razones para tener esta experiencia respecto
de las penas y los castigos. Entonces, como sociedad, nosotros nos debemos, por ahí, el pensamiento sobre otras maneras de reparación, el pensamiento sobre otras estrategias de cuidado y de sanación, que sean contemporáneas, no contemporáneas al sistema penal, al derecho, contemporáneas en el sentido de que se produzcan en paralelo. No es que quitemos, excluyamos la vida del derecho y de la pena, pero que no nos concentremos en ella como único, único en camino. Bueno, voy a dejar de compartir y voy a cerrar algunas ideas ahora, más sin compartir. Bueno, mi idea sobre la que tenía para la charla de hoy tiene que ver con pensar un poco la historia, un pequeño resumen, pensar un poco la historia de las problemáticas de las violencias, que es una problemática que felizmente construye el feminismo, que consigue, como ningún otro movimiento, dar cuenta de una experiencia de padecimientos pequeñitos y enormes, porque digo pequeñitos porque hablo de violencias pequeñas en la cotidianidad, en el interior del hogar, y ese trabajo que hacen los feminismos en los 80 es un trabajo fenomenal, un trabajo inesperado, con victorias inéditas para mí en algún sentido para el propio feminismo. Pero poner esta idea de que las coordenadas de la justicia y la injusticia en los años 80 tenían que ver con la violencia en el marco de la injusticia, la impunidad en el marco de la injusticia, la ausencia del derecho en el marco de la injusticia. Y el mundo contemporáneo hoy es otro, en algún sentido. Tiene otras posibilidades y otros problemas. Las coordenadas de lo injusto y lo injusto no son necesariamente las mismas. No son necesariamente la impunidad, digo, hay que pensar cuáles son las coordenadas contemporáneas. Yo no las tengo claras realmente, cuáles son las coordenadas contemporáneas de lo injusto, solo veo los problemas que tiene sostener la rigidez de los marcos que se construyeron en los años 80 en el mundo contemporáneo. Acá creo que es nuestra tarea ablandar esa lengua, pensar contextualmente, es decir, en el aquí y el ahora, en este contexto, cómo esa lengua de denuncia, cómo esos marcos de intelección de los padecimientos y los conflictos hacia las mujeres, y hoy diríamos, trans, travestis, no binarias, necesita ser pensado, repensado y vuelto a pensar. Bueno, iba un poquito por ahí la intervención de hoy, me aceleré al principio, bueno, espero que se haya comprendido la idea, por eso el resumen final. Bueno, muchas gracias, Catalina. De mi parte, recordarles, volver a decirles que las inscripciones a las dos propuestas se encuentran abiertas hasta el viernes 7 de abril, que pueden encontrar el link de inscripción para ambas propuestas en el link que está sujeto al canal de YouTube, y si no, pueden entrar a la página de la UNRAF, que es www.unraf.edu.ar, y allí pueden encontrar toda la información necesaria, programa, cronograma, y la información sobre ambas propuestas. Si alguien quiere decir algunas palabras más, dejo el micrófono abierto.
Yo no puedo evitar decir algo. Por un lado, porque bueno, si bien la idea del encuentro de hoy es sobre todo haberla escuchado a Catalina y poder invitar a quienes van a cursar ambas propuestas formativas a que resuenen con sus reflexiones críticas, digamos, y con alguna de las incomodidades que están en los subtextos de estos planteos. Me parece que también es un desafío que nos tenemos que dar en el marco de este cursado y, por supuesto, de quienes estamos a cargo de la implementación de ciertas políticas públicas y quienes somos activistas en estas agendas antes, durante y después de estar en responsabilidades públicas. Me parece que estas últimas preguntas fundamentalmente nos obligan a poder pensar más allá de los marcos que nos permitieron poner en agenda ciertos reclamos y demandas. Creo que tenemos que reflexionar también acerca de cuáles son los efectos de haber naturalizado y descansado sobre ciertos discursos que en muchos casos llevan a que creamos que toda interacción social que no se adecua a nuestras expectativas o que incluso nos provocan daño, son violencia, ¿no? Y que eso es una forma también de tergiversar o de generar, digamos, ciertos discursos más superficiales en torno a la idea del continuum de las violencias que tan necesaria es para no quedarnos solo con sus expresiones más crueles y extremas. Ya lo van a ver quienes cursen esta propuesta, pero algo también hablamos en la grabación de la primera clase respecto a la política provincial que estamos impulsando en relación al trabajo con varones que ejercieron violencia por motivos de género, que tiene mucho que ver con ese segundo eje que propone Catalina. De hecho, bueno, el curso de formación para las áreas locales está a cargo de Matías de Estefano Barbero, que es un compañero que Cata conoce muy bien. Y también de Daniela Viña, que es una compañera que viene trabajando en Lomas de Zamora en el abordaje justamente de las violencias con quienes las ejercen, entendiendo justamente, digamos, que si hay personas que cumplen sus penas y durante ese cumplimiento no tienen tampoco un acompañamiento para poder hacerse responsables de las violencias que ejercieron y en ese sentido poder trabajar en la reparación y en la no reincidencia, siempre estamos trabajando solo con una parte de esas relaciones que estamos describiendo y por eso también es que de algún punto volvemos a ese loop del reclamo de la pena como única idea posible en torno a la reparación del dolor que esas violencias causan. Y por último, creo que hay un enorme desafío en todo este planteo que tiene que ver fundamentalmente con la labor creativa que nos toca, ¿no? En poder construir otras herramientas para esas intervenciones y cuidados colectivos, públicos y comunitarios, también a escala local, como se propone esta diplomatura. Que nos permitan otras búsquedas posibles que no sean justamente volver a intentar desarmar la casa del amo con las herramientas del amo, ¿no? Creo que ahí tenemos un enorme desafío, así que me alegra que Catalina haya comenzado este cursado, digamos, con estas propuestas, porque creo que nos deja como muchas tareas por delante y ojalá que colectivamente le podamos ir encontrando alguna vuelta en el marco de este cursado. Así que bueno, muchas gracias, Cata. Un placer escucharte. Muchas gracias a todos por la escucha. Bueno, entonces, si les parece, damos por finalizada esta conferencia inaugural de estas propuestas formativas y nos veremos.